Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos, amigos. Con el gusto de cada semana, estamos en el programa universitario de Los Nicolaitas. Reciban un saludo a nombre de cada uno de mis compañeros. A nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita en la frecuencia de AM y FM, bienvenidos. Ya iniciamos con carácter universitario. Bueno, pues hubo la sesión de consejo universitario. Aquí se trató el tema del cambio de direcciones. Tenemos nuevo director en la Facultad de Letras y en la Facultad de Derecho. Estos son los detalles de lo acontecido. Por decisión de los integrantes del Honorable Consejo Universitario de la Casa de Hidalgo, fueron electos los nuevos directores de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y de la Facultad de Letras, responsabilidad que recayó en Héctor Chávez Gutiérrez y José Antonio Fraga Villicaña, respectivamente, para el periodo de 2017 a 2021. En sesión ordinaria del máximo órgano de gobierno Nicolaita, la cual fue presidida por el rector Medardo Serna González, se llevó a cabo la elección luego de concluidos los periodos de Damián Arévalo Orozco en Derecho y de Juan Carlos González Vidal en Letras. Previo al proceso, los aspirantes a cada una de las direcciones presentaron su plan de trabajo y fue tras el conteo respectivo de votaciones que fueron nombrados los nuevos titulares de ambas dependencias universitarias. Los directores se comprometieron a desarrollar un trabajo institucional en beneficio de la comunidad estudiantil. Durante la sesión se designó también al nuevo presidente de la Comisión de Tribunal Universitario, cargo que recayó en el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Héctor Chávez Gutiérrez. Paralelamente y en asuntos generales, durante esta sesión se presentó un resumen de los foros sobre pensiones y jubilaciones, cuya información señalaron será llegar a los sindicatos de profesores y empleados para su conocimiento. Bien, y posterior a esta sesión de Consejo Universitario, el rector Medardo Serna dio posesión a los nuevos directores en sus respectivas direcciones. Estamos hablando de la Facultad de Letras y de la Facultad de Derecho. El rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, convocó a los recién nombrados directores de las Facultades de Letras y Derecho y Ciencias Sociales, José Antonio Fraga Villicaña y Héctor Chávez Gutiérrez, respectivamente, a mantener e incrementar la calidad de los programas académicos que se ofertan en ambas instituciones. Esto durante la entrega formal de sus nombramientos. Durante su visita a la Facultad de Letras, el rector Nicolaita hizo un reconocimiento al trabajo del director saliente, Juan Carlos González Vidal, quien durante 9 años estuvo al frente de la dependencia. En su oportunidad, José Antonio Fraga se comprometió a seguir en la tesitura del trabajo buscando siempre más por la facultad. Mientras que en su paso por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Serna González reconoció el trabajo del director saliente, Damián Arévalo, en tanto que el director electo, Héctor Chávez, se comprometió a iniciar y mantener una gestión en la que se pugne por el buen desarrollo de la institución, haciéndose los ajustes que sean necesarios, tanto en el plan de estudios como en los aspectos administrativos que así lo requieran. La Facultad de Psicología celebró 17 años de vida. Su crecimiento y su calidad se ve reflejada al contar con una licenciatura, 2 maestrías y un doctorado interinstitucional reconocido por el Padrón de Posgrados de Calidad del Consejo de Ciencia y Tecnología, el PNPC del CONACYT. Uno de los graves problemas que enfrenta la sociedad actual son las adicciones, las cuales merman las capacidades de los jóvenes y son motivo para la generación de múltiples actos delictivos, por lo que la Casa de Hidalgo, a través de la formación de especialistas en el tratamiento de las mismas, puede aportar mucho a la solución del problema. Así lo afirmó el rector Medardo Serna González durante la celebración del 17º aniversario de la Facultad de Psicología. En su mensaje, el rector Nicolaita destacó los avances de la institución, entre ellos el reconocimiento de programas de posgrado en el Padrón de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Por su parte, el director de la dependencia, Raúl Ernesto García Rodríguez, agradeció a los catedráticos e investigadores que, al lado del buen desempeño de los alumnos, han consolidado la institución para poder avanzar en la promoción del conocimiento y talento en el área de la psicología en la sociedad, apuntó. Una estupenda noticia es que a partir del mes de agosto el Colegio Nacional se suma a los festejos por el centenario de la Casa de Hidalgo a través de actividades académicas, científicas, musical, artes escénicas y donación de colecciones editoriales. Durante una reunión que sostuvo el rector Nicolaita Medardo Serna y el científico divulgador de la ciencia y además doctor honoris causa por la Casa de Hidalgo, Ruy Pérez Tamayo, fue quien ofreció todo este apoyo para el Colegio Nacional. El Colegio Nacional nos está apoyando para este centenario. Cuenta con diversas actividades para resaltar la grandeza de la institución que mucho ha aportado al desarrollo de los mexicanos. Enhorabuena. En otras cosas, dentro del Seminario Nacional de la Universidad Michoacana, se realiza en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas la serie de conferencias Finanzas Universitarias. Como parte de las actividades del Seminario Nacional, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 100 años de vida, el tesorero Adolfo Ramos Álvarez, Rodrigo Gómez Monje, titular de la Facultad de Economía, y la doctora Virginia Hernández Silva, anfitriona y directora de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, dictaron la conferencia Las Finanzas Universitarias. El primero en hacer uso de la voz fue el tesorero, quien habló desde la apertura de la máxima casa de estudios en 1917, la cual surgió con problemas económicos, y mencionó que el actual déficit es debido a varias causas, entre ellas el desentendimiento paulatino de los gobiernos federal y estatal sobre el tema. El segundo turno le correspondió al director de la Facultad de Economía, Rodrigo Gómez Monje, quien realizó un análisis macroeconómico de México y la Universidad Michoacana. Sostuvo que la inflación y la producción a nivel nacional y estatal interviene en el déficit de la Casa de Hidalgo. Y finalmente realizó su intervención la titular de la Facultad de Contaduría, Virginia Hernández Silva, quien destacó la importancia de aprovechar las oportunidades de comercializar derechos y regalías que derivan de la propiedad intelectual, mediante el fortalecimiento de la investigación colaborativa que genere patentes y licencias que beneficien tanto a los investigadores, creadores o descubridores como a la propia universidad. Vamos a hacer esta pausa, es muy breve. Regresamos con el programa universitario de los Nicolaitas. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo te invita a formar parte de la generación del centenario, ingresando a estudiar las carreras de Innovación Tecnológica de Materiales, Seguridad Pública y Ciencias Forenses, Ingeniería en Energía y Sustentabilidad, Ingeniería Ambiental, Mercadotecnia, Mecatrónica, Ingeniería en Tecnología de la Madera, Comercio Exterior, Salud Pública, Informática Administrativa, Ingeniero Agrónomo Horticultor, Ingeniero en Administración de Empresas Agropecuarias. Con la seguridad de que tendrán una formación profesional de calidad y amplias perspectivas de éxito profesional. Ingresa a la página www.umich.mx. Tienes hasta el 2 de junio. Bien,
Vamos en este momento a la sección de la entrevista y es mi compañero Fernando Jaramillo que tuvo como invitado al doctor José Apolinar Cortés. Él nos habla sobre todos los datos y el proceso, justo cómo va el registro de la doble licenciatura. Él nos tiene mucho que explicar. Vayamos con Fernando. Esta es la entrevista. Así nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Hoy nos visita en el estudio el doctor José Apolinar Cortés, quien es el director de control escolar. Con él vamos a hablar acerca del proceso de admisión a la Universidad Michoacana, en qué etapa van y cuál es la que sigue. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Fer. La verdad es que es siempre un placer visitarlos aquí en Los Nicolaitas, una parte tan importante como es la difusión. En lo que respecta al proceso de ingreso, tiene que ver ya para el ciclo escolar 17-18. Hemos cubierto varias etapas de este proceso de ingreso. En la primera etapa es la especificación de las capacidades que tienen que ver con cuántos alumnos serán aceptados dentro de nuestra máxima casa de estudios en cada uno de los programas que oferta. Esa etapa está concluida. Ahorita está en proceso la etapa de registro y preregistro para todos los programas que oferta la universidad. Debo de comentarte que para nivel de licenciatura tenemos 17,000 preregistros ya y tenemos registros terminados más de 10,000. Para el área de bachillerato y nivel técnico tenemos casi 5,000 preregistros y tenemos terminados 2,700 registros. Este proceso de registro en el cual estamos se termina el 2 de junio. El 2 de junio se cierra. Nada más dejamos abierto para que complete aquellas personas que lograron hacer su preregistro, puedan hacer sus pagos correspondientes y terminar su registro para prepararse para su examen. Doctor, coméntenos cuántas personas, ahora que usted habla acerca de la admisión, cuántas personas o estudiantes estarán siendo admitidos, cuántos lugares existen y de cuánto es la afluencia que se está recibiendo actualmente por parte de los interesados en ser parte de los estudios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La oferta académica que está dando la universidad ahora son más de 12,000 estudiantes para licenciatura y del orden de 5,000 estudiantes para nivel de bachillerato y técnico en enfermería. Es lo que está ofertando ahorita la universidad. Nosotros esperamos, hay programas que rebasan las expectativas de solicitudes, como lo ha sido tradicionalmente la licenciatura de médico cirujano y partero, la licenciatura en nutrición, son áreas muy competidas. Y todo lo que es el área de la salud es un área muy competida. Ahí tenemos una enorme cantidad de solicitudes que van a estar compitiendo por un espacio en nuestra universidad. De las otras áreas tenemos las áreas de ciencias exactas, ingeniería, materiales y arquitectura, donde también ya tenemos un número muy importante de solicitudes que están buscando ingresar a estos programas. Debo de comentar que los programas nuevos son programas que están en proceso de consolidación y estos programas son una oferta muy, muy importante, en especial todos los que nos dedicamos a las áreas de las ciencias duras, las ciencias exactas, vemos que el programa de energía es una opción importantísima. Ingeniería ambiental, ahora que hemos visto tantas situaciones con el ambiente, debemos de empezar a trabajar de una manera más decidida y con conocimientos técnicos más importantes, y la licenciatura en innovación tecnológica de los materiales, cuya licenciatura es imprescindible ahora porque es necesario que se generen materiales nuevos que se están requiriendo para las nuevas tecnologías que se deben de aplicar. Doctor, algo que es importante es para todos aquellos que ya iniciaron esta etapa de que comúnmente se le llama de solicitar su ficha, una vez que han obtenido esta, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿En qué consiste? ¿De qué manera se pueden dar cuenta de incluso de los nuevos procesos que tienen que entrar ellos para poder acceder a lo que es los estudios de la Universidad Michoacana? Sí, una vez que ellos terminan su registro y que ya sale su ficha, como tradicionalmente le decimos, para que es a final de cuentas su solicitud, ellos tienen que presentar el examen de admisión. Es absolutamente imprescindible que presenten el examen de admisión. Este examen de admisión se realiza por área del conocimiento. Tenemos 5 áreas del conocimiento de nivel licenciatura.
La primera es la que tiene que ver con el área de la salud, ya lo comentaba. La segunda es con ciencias exactas, ingeniería, arquitectura. La tercera que nosotros tenemos es humanidades sociales y derecho. La cuarta es económico-administrativas y la quinta es biológico-agropecuarias. Eso es con lo que respecta a licenciatura. Después viene lo que es el nivel bachillerato y nivel técnico, en donde se aplica el examen de admisión para nuestras 7 preparatorias de la universidad y para la escuela de enfermería a nivel técnico. Entonces ellos estarán y deben estar pendientes de atender todas las indicaciones que se les da para la presentación del examen de admisión. Eso es muy importante, eso viene dentro del documento que ellos ya imprimen para presentar su examen de admisión. Es importante que lo atiendan jóvenes, porque a la hora de presentar el examen, es un examen riguroso, es un examen donde se cuidan todos los detalles, donde estamos en un proceso de observación de diferentes niveles. Doctora, lo que es muy importante aclarar es acerca del doble registro. Quisiera que nos comentara un poco acerca de este proceso. Bueno, en este caso, el H Consejo Universitario aprobó la posibilidad de tener un doble registro en un área del conocimiento diferente. Esto es con el fin de que si algún joven, por ejemplo, como te comentaba, de que el área de la salud es bastante competida, pero quisiera entrar a un área que sea compatible con el bachillerato, un ejemplo, ingeniería química, él puede hacer su registro para cualquiera de los programas que oferta el área de la salud y también puede hacer un registro para ingeniería química. Tiene que hacer todo el proceso completo y en ese proceso completo igual tendrá que presentar un doble examen con el fin de poder hacer y tener su evaluación como un registro para saber en qué nivel se encuentra. Estos dobles registros, reitero, fueron aprobados por el Consejo Universitario. Sí es importante, los pueden hacer, ya están listos en nuestra página, ya están probados. Lo único que sí es para una DES o un área del conocimiento diferente. Esto es algo muy, muy importante. Ejemplo, alguien de derecho, las áreas de derecho, que sea o que traiga bachillerato compatible con económico-administrativas, puede tomar un registro en económico-administrativas y puede tomar un registro en el área de humanidades sociales y derecho para tener esa segunda opción que pueda generar las condiciones para que él pueda accesar a nuestra Universidad Michoacana. Quiero hacer una recomendación de que continúen con el proceso que está establecido a través de nuestra página de la universidad. En algunos momentos, algunas personas han intentado sorprender a nuestros aspirantes diciéndoles que les van a asegurar algún espacio. No existe tal. Los resultados son abiertos, son libres y nosotros estamos cuidando la transparencia como parte de este proceso. Muchas gracias por habernos acompañado aquí, los Nicolaita. Sabe que esta es su casa y cuando haya información tan importante y tan relevante como esta que hay que dar a conocer, yo creo que es un espacio que para todos los nicolaitas es necesario y que también nos permite vincularnos con todos estos procesos de admisión que se están llevando a cabo, que además es una cosa medular en la Universidad Michoacana. No, muchas gracias por la invitación, Fer, y cuando sea necesario, adelante, aquí estaremos a su disposición. Muchísimas gracias. Continuamos con más información aquí en los Nicolaitas. Es momento de hacer una pausa. Regresamos. Tenemos mucho más que ofrecerle en el programa de los Nicolaitas. Llegamos a la agenda cultural, con eventos que ha preparado algunas de las dependencias de la Universidad Michoacana para que disfruten compañía de su familia, así que tomen lápiz y papel. Comenzamos el lunes 29 de mayo con Expo Anatomía Humana 2017, que se realizará en el Anfiteatro de la Facultad de Odontología Jesús Villagrán Uribe, de 9 a 6 de la tarde y estará abierta hasta el próximo día 2 de junio. El miércoles 31, la Universidad y la Cineteca de Michoacán, dentro del ciclo Cine y Derecho, Dentro o Fuera, La Ley del Más Fuerte, se proyectará la película El Mercader de Venecia, del director Michael Radford.
Esta es una producción estadounidense del año 2004. Lo esperamos en el Teatro José Rubén Romero a las 18 horas. Continúa abierta la exposición Danza en Siete Tiempos de Fernando Lunas Torres en el Centro Cultural Universitario. Los horarios de visita, ya los conoces, son de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 16 a 20 horas. También le recordamos que el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano continúa con la exposición Aves en coordinación con el Zoológico de Morelia. Y el exconvento de Tiripitío tiene varias exposiciones. Gráfica y pinturas del maestro Francisco Rodríguez Oñate. El vuelo de Maribel Maya Aguirre, diáspora de Julián Hernández, desierto, casa desierto de Luis Alonso Hernández, y además puede visitar el Arboretum de este hermoso edificio histórico. Los horarios de visita, también ya los conoces, son de lunes a domingo de 9 a 3 de la tarde. Y prepárese para asistir a la edición número 62 de la Muestra Internacional de Cine, que será del 23 de junio al 5 de julio en las salas ya acostumbradas. Así llegamos al final de la Agenda Cultural. Soy Yuri Servín. Hasta la próxima Agenda Cultural. Rafael Trueba Regalado, estudiante del doctorado en Ciencias de Desarrollo Regional del ININE, el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, participó en la cuarta Bienal Iberoamericana de Estudios de Desarrollo con la presentación del proyecto Sistemas Agroalimentarios Localizados, una estrategia de condiciones en el cambio climático para impulsar el desarrollo económico en Los Reyes, Michoacán. Fue seleccionado entre 300 propuestas por su calidad en la exposición y sobre todo por su impacto social. En otras cosas, le platico que, hablando de jóvenes precisamente, se desarrolló ya el quinto Congreso Interinstitucional de Jóvenes Profesionales del Agua. Aquí se dieron cita muchos investigadores. La necesidad de crear conciencia entre los estudiantes y la población en general sobre la problemática de la escasez de agua fue en lo que coincidieron quienes se dieron cita al quinto Congreso Internacional de Jóvenes Profesionales del Agua. Al respecto, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, consideró que se requiere de una participación social, colaboración y suma de múltiples voluntades para superar esta situación complicada. El tema del agua, destacó, se ha convertido en una reflexión importante en todo el mundo, dentro de la cual las instituciones de educación superior deben poner atención y trabajar en conjunto con las dependencias de gobierno estatal y federal para dar solución a la problemática a la que nos enfrentamos actualmente, señaló. A su vez, Julio César Orantes Ábalos, presidente del Comité Organizador del Congreso, precisó que durante el evento se abordarían temas relacionados con la calidad del agua, los contaminantes, tratamientos para su potabilización, distribución y abastecimiento, tratamiento de agua residual, entre otros. Además de que se realizaron 95 ponencias orales y 66 en forma de cartel, con la participación de expertos de talla internacional. De igual forma, Ricardo Luna García, secretario de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de Michoacán, Semarnat, manifestó que el tema del agua implica un gran reto para el gobierno estatal que está trabajando, dijo, para revertir y recuperar la pérdida de bosques, ya que cada año se pierden hasta 66 mil hectáreas de selvas y bosques, lo cual se traduce en una disminución en la producción y captación de agua. La Facultad de Odontología, a través del responsable del anfiteatro, el doctor Arturo Velasco López, hace una invitación a toda la sociedad para visitar la Expo Anatomía 2017. Esto es lo que podremos ver y conocer del cuerpo humano. Buenos días. Agradezco la oportunidad que se me brinda para venir a promover este evento que vamos a llevar a cabo en el anfiteatro de la Facultad de Odontología. Yo soy el doctor Arturo Velasco López, soy el coordinador de este lugar. Vengo a promover, a hacer la invitación en forma cordial para que asistan a nuestro evento anual denominado Expo Anatomía Humana 2017. Es nuestra versión número 30. Esperamos que asista con mucho gusto, los esperaremos. La mayor cantidad de gente interesada en el conocimiento de la anatomía y de la ciencia. Dicho evento lo llevaremos a cabo de lunes 29 de mayo
al viernes 2 de junio de este mismo año. Exponemos especímenes anatómicos, sobre todo el sistema nervioso central, aparato respiratorio, aparato digestivo, urinario, cardiovascular, etc. Hay que recordar que en la Facultad de Odontología, en esta carrera de cirujano dentista, llevamos 2 años de anatomía humana y que algunas disecciones son específicas, especiales en el área de cirugía maxilofacial. Por lo tanto, hay disecciones mucho, muy atractivas, algunas de ellas de inclusión en líquidos, algunas otras de exposición en fresco y otras en secado. Cosas muy atractivas que esperemos que les sea de su agrado. Antes de poner punto final, queremos mandar un saludo a nuestros seguidores de redes sociales. Estamos en YouTube, en Twitter y en Facebook como TV Nicolaita. Un saludo especial a un niño que nos ve en Estados Unidos. Él es Carlos Duarte Lozano. Y a su mamá, que desde luego le pone a ver este programa para que no olvide su universidad y sus orígenes, Noemí Lozano. Felicidades a ambos. Y también, de parte de todo este equipo, queremos saludar y mandarle toda una felicitación muy sincera a Steffi Bell. Es una cantante de blues que ha venido a la Universidad Michoacana, que va a dar el paso más importante en su vida. Se va a casar. Así es que, de parte de todos mis compañeros, Fernando Jaramillo lo entrevistó, Yuri y su hija Daniela platicaron muchas horas con ella. En la cámara estuvo Omar y mis compañeros Israel, Toño, Armando. Todos, Steffi Bell, te mandamos un saludo muy cariñoso. Y felicidades a tu marido también, que tenemos el gusto de conocerlo. Steffi Bell y Rafael se casan. Bueno, ponemos punto final. Yo soy Yareli Sánchez, lo espero la próxima semana. Gracias, hasta pronto.